Hola, bienvenidos a mi canal Oscar Webmaster. En este video voy a enseñarles cómo crear un formulario que haga cálculos de conversión de medidas en Access, ¿verdad? Hoy es 24 de agosto del 2024, son las 2:15 p.m. de un día sábado. Si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas, ¿ok? Por favor. Bueno, entonces vamos a ocupar esta base de datos que la hemos estado utilizando en los últimos videos, y lo que vamos a hacer ahora es crear un formulario en blanco, pero un formulario en diseño, modo de diseño, ¿verdad? Lo vamos a salvar, pongámosle formulario de conversión de medidas. Vamos a trabajar ahorita con las medidas de longitud, ¿ok? Vamos a hacer algunas ahí. Lo primero que vamos a... Ok. Perfecto. Bueno, vamos a en las propiedades. En otras, quiero ver, emergente. No, modal no, perfecto. En la parte lo que sería, vamos al formato, vamos a quitarle selectores de registro. Y en este caso, botones de navegación. Vamos a quitarle también las barras de desplazamiento. ¿Ok? Perfecto. Veamos cómo se mira. Fíjense bien que no hay nada aquí abajo. Perfecto. Vamos a vista diseño. Y vamos a crear unos cuantos, unas cuantas cajas de texto. Bueno, la primera, vamos a copiarla. Control C, control B, 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 control B. Vamos a ver cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que está bien. 11, yo creo que ahí sería mejor. Vamos a... Ok, lo primero que vamos a hacer es... vamos a ponerle aquí el nombre de valor. Pongámosle valor. Perfecto. A este campo le vamos a la hoja de propiedades. Y en todas le vamos a poner aquí valor, ¿verdad? En el nombre lo voy a llamar valor. Y en el formato pongámosle que sea formato de miles, pongámosle, sí, estándar sería, estándar de dos decimales, suficiente. Aquí, por lo menos en la parte de lo que es el valor. Ok, vamos a guardarlo y vamos a seleccionar todos los demás. Vamos a seleccionarlos todos aquí. Sería así, una sola vez lo selecciono, van, aunque yo creo que serían, creo que serían de aquí, a partir de aquí. Vamos a seleccionarlo. Y en el formato dijimos, le vamos a poner formato estándar. Y aquí le vamos a poner 5 decimales. Ahí van a ver por qué lo hago esto. Ok. Perfecto. Este ya le pusimos valor. En la aquí, ok. Está aquí, está como en otras, está como valor. Perfecto. Esta la vamos a poner como después vamos a hacer que, okay, entonces aquí vamos a ponerle el nombre de, pongámosle milla náutica. Y aquí vamos a ponerle, perdón, en el texto, perdón, aquí le ponemos milla náutica. Náutica. Ok, y aquí es
Este es el nombre y aquí en el es mi náutica, perfecto. Aquí le vamos a poner, pongámosle aquí nada más mía. Y aquí le vamos a poner mía también en el título de la etiqueta. Aquí le vamos a poner kilómetros. Y aquí en el título le vamos a poner también kilómetros. Kilómetros. Aquí después de kilómetros vamos a ponerle que sea, que diga aquí, este va a decir que sea metros. Metros. Y aquí en el título metros también. Para identificarlo. Bueno, aquí decimos que era metros, perfecto. Aquí sería, pongámosle que sea, vamos a ponerle aquí yardas. Yardas y en el título aquí de la etiqueta va a decir yardas también. Correcto. Aquí de yardas le vamos a poner pies. Y el título aquí va a ser también de la etiqueta pie. Correcto. Aquí le vamos a poner que sean pulgadas. Y aquí en el título vamos a ponerle pulgadas. Ok. Ok, pulgada. Y pulgada. Aquí le vamos a poner centímetros. Y aquí también el título centímetros. Aquí le vamos a poner milímetros. Ok, y aquí milímetros. Yo creo que esto más lo vamos a dejar. Milímetros. Es lo más pequeño. Voy a borrar este de aquí. Ok. Entonces repasemos. Tenemos el de valor, ¿verdad? Valor. Mía náutica. Después de mía náutica, mía. Después kilómetro. Mía náutica. Mía, kilómetros, metros, yardas, pies, pulgadas, centímetros y milímetros. Bueno, perfecto. Ok, entonces este bandido que está aquí, lo voy a subir aquí, poquitín. Ahí. Perfecto. Y, ok, vamos a abrir un poquito esto y vamos a agarrar, agarremos una lista, vamos a crear una lista, la voy a colocar aquí. Escribir los nombres, escribir los valores que desee, vamos a ponerle y comienzo a escribir, voy a poner aquí. Millas, voy a poner náuticas, vamos a ponerle, ok, millas náuticas, aquí le vamos a poner millas, kilómetros, kilómetros, millas náuticas, millas, kilómetros, pongámosles metros, yardas, pongámosle pies, pulgadas, centímetros, centímetros y milímetros, milímetros. Creo que ahí seríamos, quiero ver, millas náuticas, millas, kilómetros,
metros, yardas, pies, pulgadas, centímetros y milímetros. Ok. Y aquí le vamos a poner medida. Medida. Le vamos a decir finalizar. Ok, esto que está aquí, vamos a hacer algo aquí. En la parte de lo que es... Quiero ver en el formato, ¿qué le pondremos aquí? Vamos a poner todas de una sola vez. Quiero ver si algo me... Quiero ver, origen del control no, visible, todo acá, número de columna 1, cabeza de columna no. Bien, náutica, lista de valores, selecciones, mostrar, heredar los valores, mostrar valores. Quiero ver, permítanme un segundito, solo quiero ver. Ok, permitir ediciones de la lista de valores, le voy a decir de que no. Sí, porque se supone que no voy a permitir solamente la lista que les puse los datos. Yo creo que ahí sería. Vamos a hacer algo así también. Voy a colocarme aquí y voy a ponerme en otras. Está índice de tabulación 0, correcto. A este le vamos a poner 1. Este debe ser el 2, 3, correcto. Aquí está, ¿no? 3, el índice de tabulación 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahí lo tenemos. Aquí en esta parte voy a quitarle el nombre, voy a poner solamente lista. Nada más, ¿para qué voy a hacerlo tan largo esto? Ahí lo tenemos. Lo vamos a salvar. Quiero ver cómo se mira esto. Está demasiado pegado ahí. Vamos a moverlo un poquitín. Lo vamos a mover un poquito más para acá. Ahí. Y esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Que se mire bien toda la... Quiero ver cómo se mira ahora. Ok, millas náuticas, millas, kilómetros, metros, yardas, pies, pulgadas, centímetros, 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 correcto, y milímetros. Ok, excelente. Y aquí, bueno, tenemos los datos, van a estar los datos aquí. Ok, vamos a hacer un ya tenemos esto, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer el primer código. Vamos a comenzar a hacer, digamos, la idea es que cuando ustedes metan, bueno, antes de todo, vista diseño, quiero mover un poquito más todo esto porque está como muy arriba. Ahí lo vamos a dejar. Correcto, vamos a cambiémosles el color también a esto. El color de la fuente, aquí podemos poner cualquier color. Lo podemos dejar en negrito si queremos. O le cambiamos el color de un solo. Dámosle este color simple, no me gusta. Pero bueno, veamos cómo se mira. Está bien. Perfecto. Entonces vamos a ponerle un pequeño botón de cerrar de una sola vez el formulario. Vamos a hacer con el asistente de una sola vez. No vamos a quebrar tanto la cabeza. Formulario, cerrar formulario, siguiente. Y le ponemos salir de una sola vez. Salir y salir. Ok. Listo. Ahí lo tenemos. Bueno, perfecto. Pues se supone que solo darle aquí, él va a salir del aquí, ¿verdad? Ok, estamos bien. Bueno, entonces ahora vamos a meternos a lo que es la programación.
de los botones. Vamos a hacer la primera programación, permítanme. Fíjense bien que aquí dice que es millas náuticas y se supone que esta es una lista y este es un campo que se llama valor, campo valor y campo de lista. Entonces, lo primero que vamos a hacer, metemos en vista diseño y nos vamos de un solo al código. Ok, aquí tenemos todo, ¿verdad? Y lo que primero que vamos a hacer en el formulario form, vamos a escribir, cuando él cargue, ¿verdad?, el formulario, automáticamente vamos a poner valor punto set focus. Lo podemos escribir así o también lo podemos escribir de esta forma. Miren, valor punto set focus. ¿Ya? Entonces, cuando él arranque, debería de colocarse. Vamos a arrancar. Miren, ahí está, ¿ya? Arrancó aquí. Si yo le hubiera hecho cualquiera de esto, en cualquier parte hubiera quedado. La idea es que para que cuando él arranque, inmediatamente nosotros pongamos el valor. Digamos que pongo el valor de 1. Y pueda seleccionar millas náuticas. Cuando yo le diga clic aquí, él me debería de colocar como en milla náutica, un valor de milla náutica, entonces aquí me pondría 1. Y aquí me haría la conversión del resto, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Botón derecho, vista diseño, y vamos a comenzar. Ah, bueno, tenemos que el botón que está aquí. Ah, perdón. Necesitamos otro botón. no me había fijado que no lo había puesto. Entonces, vamos a poner un botón. Botón y le vamos a poner vamos a cambiarle el nombre aquí. Vamos a ponerle aplicar o en este caso convertir, por ejemplo. Voy a ponerle convertir, voy a ponerle el botón y me voy a la hoja de propiedades en eventos. Ah, bueno, en el aquí le voy a poner convertir al nombre del botón, convertir, ¿verdad? Y en la parte lo que es evento, muchos hacen en el evento clip, muchos pueden hacer aquí procedimiento o me meto el aquí y le pongo código, ¿verdad? Entonces puedo elegir aquí y después una sola vez aquí, lo mismo es. Y ahí está, miren. Ok, el botón convertir. ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Miren, voy a hacer el primer código. Ok, lo primero que vamos a definir dos variables. Ahorita vamos a definir din variable va as. Definirme la variable va como doble, ¿ok? Y vamos a poner din ca as string. En este caso la variable ca la estamos colocando como la cadena, pues como una cadena, va como una cadena de caracteres, y la de va a ser como un valor doble, ¿verdad? Voy a poner aquí comentario, definir variables para almacenar para almacenar datos. Voy a ponerle nada, después voy a poner aquí, ok. Ahora yo pongo, miren, tengo que pongo aquí el comentario, colocamos el focus en la caja de texto valor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Mi, que es mi formulario, valor, que es este, es mi campo, punto set focus, ¿ok? Y de ahí voy a escribir, acuérdense que habíamos puesto la variable va, que es doble, ¿verdad? Entonces le pongo va
y el símbolo de numeral, que significa que es una variable doble, y le voy a asignar el campo valor punto value, ¿verdad? El valor que tenga, ¿ok? Y vamos a lo mismo. Colocamos el foco en la caja de texto. Y bueno, aquí vamos a poner otro comentario. Colocamos, asignamos, sería en este caso, asignamos a la variable BA, ¿verdad? El valor de la caja de texto valor, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a asignar el dato de la lista. Bueno, primero nos enfocamos. Colocamos el foco, sería aquí. Yo le había puesto focus aquí, que hubiera sido foco. El foco en la caja, o hemos dicho en la lista vamos a poner, y aquí vamos a colocar mi punto lista punto set box. Después vamos a asignarle, ya asignamos a la variable sea que en este caso sería el símbolo, vamos a ponerle el valor de la caja de texto lista. Entonces aquí sería sea el símbolo es igual a lista punto value, ok, y ahí estamos. Ahí ya lo que hicimos, cuando yo toco el botón, lo primero que hace es que define la variable, después se va al valor, va al foco del campo valor y agarra el valor, ¿verdad? Después se va al campo lista y después agarra el valor de la lista. En esas dos variables se las asignan, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer las preguntas del millón, como dicen. If, ¿verdad? Si lista.value es igual. Aquí creo que era, no sé si había puesto, vamos a ponerle millas náuticas, quiero ver náuticas, no sé si será así. Si es así, es igual, then, y aquí voy a poner un end if, en final, ¿verdad? End if, ok. Vamos a hacer la primera, quiero ver, voy a salvar esto, voy a salvarlo, minimizo. Voy a tener que salir un segundito. Voy a salvar esto y pues me voy, ingreso de vuelta. Quiero una cosa. Veamos aquí. Hay millas náuticas. Ok. Perfecto. Millas náuticas con espacio, ¿verdad? Entonces ahora, aquí tengo millas náuticas. Ok, excelente. Entonces ahora voy a comenzar a colocar mi punto milla náutica es igual a la variable valor, ¿verdad? Ok, ahora vamos a poner la otra. Mi milla es igual a la variable valor.
Después le voy a poner los valores. Solamente ahorita es nada más para que pongamos todas las variables. Mi punto kilómetros es igual a la variable valor. Mi punto metros es igual a la variable valor. Mi punto yardas es igual a la variable valor. Después mi punto pies es igual a la variable valor, ¿verdad? Ah, no, es con el símbolo S, porque es del símbolo doble. Mi pulgadas es igual a la variable valor. Mi punto centímetros es igual a la variable valor. Y la última, que es mi punto milímetros, es igual a la variable valor, ¿verdad? Perfecto. Vamos a... Ya lo tenemos aquí. Ahora, miren. Ya tenemos... todas estas son las... Este mi significa que es el nombre del formulario que tenemos, ¿verdad? El activo. Después punto y después el nombre del campo que tenemos, ¿verdad? La caja de texto, cada una de ellas. Ahí la tenemos, ¿verdad? Y le estamos asignando el valor. Como si él dice, si la lista, el valor de la lista es igual a millas náuticas seleccionado, entonces asigname a millas náuticas el valor. En el caso de milla, ahí sería, en el caso de milla sería, seleccionarme el valor por 1.150.78. El siguiente sería por 1.852, que es kilómetros. En metros, por 1.852 metros. En yardas es 2025.37. En pies es por 6.076.12. En centímetros, en pulgadas, perdón, por... Aquí dijimos que eran 6.076.12, correcto. En pulgadas serían 72.913.40. O sea, una milla náutica es igual a 72.913.40 pulgadas, ¿ok? Ahora, por, en centímetro es 185.200 centímetros. Y en milímetros es 1.852.000, ¿ok? Estos son los valores. Ahora lo que voy a hacer es, para hacerlos un poquito más presentable y se pueda ver bien, le voy a tapar aquí. Y después aquí, para que se pueda leer bien, ¿verdad? Ok, ahí está, miren. Ese es el código que estoy utilizando. Ok, el primero que puse yo, que al cargar el formulario se fuera directamente al campo, su foco directamente al campo valor para que le puedan meter el dato. Y este es el, en este caso, este... aquí es ya el código que está que para que haga los cálculos. Aquí voy a ponerle un comentario. Aquí sería evalúa las opciones o las opciones elegidas y realiza los cálculos, ¿verdad? En los campos respectivos. Bueno, ok, entonces este es el código, miren, no está, es sencillo. Lo único que ahorita solo estamos evaluando nada más que son millas náuticas, pero no hacen falta evaluar millas, después kilómetros, después metros, después yardas, después pies, después pulgadas, centímetros y milímetros. O sea que se va a hacer más largo. Ahorita vamos a probar a ver cómo está esto. Quiero ver. Cerramos.
y vamos a mandarlo a probar. Ok, aquí está uno, ¿verdad? Y aquí elegimos. Cuando ustedes eligen cualquier, digamos, si yo elijo aquí, mía, le digo convertir, no hágase nada, miren, porque no elegí, porque no tengo ese código de la elección. Pero si ya vengo yo y digo, elijo mías náuticas, voy a decirle convertir, y miren, ahí está. Ahí está haciéndose los respectivos cálculos. Entonces, el valor de una milla, el valor que yo ponga aquí, y está seleccionado milla, me va a dar que una milla es una milla, no hay problema. En milla se convierte, es 1.15078, o sea, es una milla más 15078 de milla, ¿ya? En kilómetros es 1.85. O sea, es 1.852 kilómetros. En metro es 1.852 metros. En yarda es 202.537. En pie es 6.076.12. Aquí hay un error, creo, porque esto lo veo demasiado alto. Quiero ver yardas. Yardas. No, aquí está malo. El valor de yardas está malo. Quiero ver. Quiero ver con qué factor lo multipliqué. Yardas. Sí, está malo. Aquí es 2025. 2025-37. Ok, está bien. Ahora sí. Ok. Hagámoslo de vuelta. Y ahora sí, convirtamos. ¿Ves? Ahí está, miren. Entonces, tiene que ser mínimo lo que se sube, digamos. Primero metro, 1852 metros, ¿verdad? En una milla náutica. En yardes, 2025.37. En pie es 6076.12. En pulgadas es 72.913.40 pies. Pulgadas. En centímetro es 185.200. En milímetros es 1.852.000. Si yo le quisiera poner aquí, vamos a... Lo que pasa es que lo puse con varios decimales para que ustedes pudieran ver la conversión. Pero vamos a hacerlo. Voy a agarrar todo esto de aquí. Le vamos a poner solo dos decimales. Convirtámoslo en dos decimales. El formato en vez de 5. Vamos a ponerle nada más. Ok. Salvamos. Y ahora mandamos a convertir. Miren. Ahí ya cambió la cosa. Ahí se mira un poquito como más razonable, ¿verdad? Entonces, una milla náutica en milla es 1.15, en kilómetros es 1.85, pero debe ser un poquito más. Debería ponerle 3 en 3 para que se pudiera ver bien la diferencia, ¿verdad? Porque la milla es 1.1507, más bien yo la pondría mejor en 3 en 3, vamos a ponerlo en 3 decimales para que redondee a 3. Convertimos y ahí tienen, ¿ven? Ahí está. Ahí está la conversión. Este es prácticamente cómo hacerlo. Y ahora, si nosotros quisiéramos hacer la conversión para los otros, entonces tendríamos que, digámoslo, hagámoslo para lo de la... Ok, veamos el código y hagamos la evaluación. Por ejemplo, vamos a poner un else aquí. Un else. Aquí vamos a poner else. Y le vamos a poner... Pongamos esto aquí. Voy a ponerlo aquí abajo. Perdón. Ok. Para. Y aquí voy a poner
Sí, perdón. Aquí voy a poner que sea solo millas. Lo que aquí sería. Creo que solamente era millas, me parece. O la puse millas. Ahí creo que es millas. Vamos a ver, voy a salvarlo. ¿Cómo está esto? Sí, está como millas. Entonces sí podría hacerle la conversión. Vamos a ponerle. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar. Y vamos a cambiar los valores. Tararán, tarán. Entonces vamos a comenzar a convertir aquí. El valor de la milla, ahí sería nada más, solo el valor. Nada más. Porque es igual, millas es milla. En el caso de la milla náutica, quiero ver si tengo por aquí la conversión, ver si tengo por aquí cuál es la conversión. Que me puse la vez, me puse, me había sacado allá las conversiones. Quiero ver si por aquí lo tengo apuntado para ver si lo ponemos de una sola vez. Quiero ver por aquí. Tengo las conversiones. Son bastante las conversiones que hay. Bueno. Vamos a ver. Ok. Digamos, si una milla náutica, un ejemplo, una milla náutica sería, vamos a ver, una milla. Ok, entonces si una milla náutica es igual, acuérdense que una milla náutica era igual a decir por uno punto y pico. Entonces este mismo valor que está aquí, lo que vamos a hacer es, en vez de multiplicarlo, lo vamos a dividir. Vamos a hacer la conversión aquí. Sería aquí. Y aquí le tendríamos que poner dividirlo. Porque la otra era por 1 punto, era por 1.15158. En este caso debe ser al revés. Ahora, en kilómetros, una milla es por 1.60934 kilómetros. ¿Ok? En metros sería, en metros sería, aunque aquí está aquí arriba, miren, 1609.34. Sería 1609.34. ¿Ok? En yardas deberían de ser 1760. En pies tendríamos que poner el valor de 5280 pies. En pulgadas, aquí debería de ser 63.360 pulgadas. En centímetros sería 1609.34 centímetros, o sea 16.000, sería 160.934. En milímetros debería de ser 1.609, la letra E, ahí va a haber la conversión.
más 6, que es prácticamente, bueno, lo vamos a ver cómo lo, si lo hiciéramos en Excel, debe ser 1 millón y pico, sería, y sería, sí, sería como 1.609.000, quiero decir, sí, creo que así es. Voy a quitarle esto, vamos a probarlo de vuelta. Sí, debe ser así, porque centímetros serían más, centímetros serían 10, milímetros serían un cero más. Ok, entonces sería, vamos a ver, Excel, vamos a hacer la conversión con Excel para ver cómo sería el monto. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cualquiera. Y vamos a poner más 1.609, la letra E, y después más 6. Esto convertido sería 1.609.000, correcto. Eso es. Eso es lo que convirtió, sí, 1.609.000, ok. Y aquí sería, ahora vamos a, vamos a ver si este tendría que ser también este de aquí. Quiero ver, hay una cosa que, no, para no enredarlo una sola vez, vamos a ponerlo así. No voy a estarme quebrando la, y así llevo mejor el control y no me estoy fijando en eso. Ok, una simple pregunta rápida y solo copio y pego. Y aquí sería, dijimos milla, ahora después de milla serían kilómetros, la evaluación de kilómetros, kilómetros, y vamos a probar con esto, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo y después se pueden ir haciendo las conversiones. Entonces, en kilómetros debería ser nada más el valor de, nada más este valor. Ahora, una milla náutica es igual, debe ser a entre 1.8, quiero ver, 8.52. El kilómetro va, la milla debería ser, sería 1.609 34 kilómetro, aquí en metros deberían de ser 1000 metros porque es un kilómetro. En kilómetro, ¿verdad? En yardas, quiero ver si tengo, ok. Ah, bueno, pero ya una sola vez voy a tener aquí, ya vamos a hacer aquí la conversión. Vamos a poner aquí, por, en milla náutica debe ser por 0.539957. En milla sería, de una sola vez voy a poner el factor por 0.62 1371. En yardas, en metros son 1000, en yardas deberán de ser 1093.61.
En pies deberían de ser 3.280.84. En pulgadas deberían de ser 39.370.10. En centímetros estábamos hablando de 100.000. 1, 2, 3. Y aquí en milímetros debería ser 1.000. Ok, así debemos de tenerlo. Vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probarlo. Que así es un control de cada uno de ellos, así. Y se lo voy copiando. Entonces aquí ya tenemos millas náuticas, millas y kilómetros. Vamos a hacer la conversión, vamos a ver qué pasa. Ok, entonces aquí tenemos millas, convertir, ahí estamos. Vamos ahora a millas normales. Ahí cambió la cosa, ¿verdad? Millas, correcto. Está bien, ahora vamos a convertirlos a kilómetros. Ahí está el factor, correcto, una milla, aquí están 1.000 kilómetros, correcto, 1.000 metros, 1.093.61. En este caso, la yarda, 3.280.84, que serían los pies, pulgadas, 39.370.10, y 100.000 centímetros y 1.000.000 el otro. Ok, esto es esto. Veamos a ver si podemos. Ahora hagámoslo con los metros. Esto está más interesante. En base a la medida, copiamos igual todo esto y solo le cambiamos los datos. Ok, no nos de una sola vez. Y aquí le vamos a poner nada más y nada menos que metros. Ya sabemos que donde dice metros es solamente va a ser el valor. Ok. En milla náutica, en una, por ejemplo, en una milla náutica, vamos a ver cuál sería el valor. Tendré yo ese dato aquí. ¿Cuánto sería una milla náutica en metros? Serían 1.852 y sería, lo vamos a dividir entre 1.852. La milla sería la milla normal es sería entre 1.609.34 metros. En kilómetros, lógicamente, esto es por el factor, el va por 0.001. En metros igual. Ahora en yardas tendríamos que tener por mil noventa y tres sesenta y uno yardas. Correcto. En pies es 3.200, perdón, no, en pies es, aquí está mal, en yardas sería 1.93.61, correcto. En yardas, en pies sería 3.280. Puntito este en pulgada debería de ser 339.3701.
El metro. Ok. Ahora, centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. Y el otro sería 1000 milímetros, serían 1000. Pero ¿qué necesitaríamos? Vamos a salvarlo y vamos a probar ahora en metros. Vamos a poner metros, convertir. Ok, vía náutica, una milla, kilómetros también, metros. 1 yarda 1.094, 3.281, en pulgadas 39.37, en centímetros 100 y en milímetros 1000. Ok, ¿qué nos hace falta? Después de los metros siguen pies. Vamos con los pies. Copiamos la web, de vuelta lo mismo. No nos estamos quebrando la vida como dicen. Y vamos a poner lo que son pies. Si son pies, entonces donde dice pie, voy a poner nada más el valor de va. O sea, el valor nada más. En el caso, uy, eso va a ser, como dicen, chiquititito. Esto no se, va a ser valor de cero. Porque un pie puede dividirlo entre 1.8252.0030. En una milla normalmente va a ser en la parte de lo que son pies. Ah, no, perdón, aquí estoy confundido yo. Los pies sería. Aquí está malo esto. Perdón. Aquí es 6000 entre 6076.12. Una milla náutica. En lo que respecta a una milla, sería aquí entre 5280 pies. En un kilómetro dijimos que era. En pies era 3.284, ah, no, perdón, en kilómetros, un pie era 3.280, ok, eso. Entonces, en kilómetros, ¿dónde está el kilómetros? Aquí, debería ser unir esto entre este valor, ok. Ahora, en pulgada, un pie se supone que son 12 pulgadas. 12 pulgadas. Ok.12 pulgadas. ¿Cuánto sería? En centímetros, aquí va a estar lo bonito. Quiero ver cuál sería la conversión aquí. Y lo conver queremos convertir en pies. Un metro son 100 centímetros, correcto. Que son 39.37 pulgadas, que son 100 centímetros. Ok, 100 centímetros en un metro. Quiero ver una cosa, sería. Vamos a ver, vamos a borrar aquí. Si un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Y tiene, que es lo que estamos calculando ahorita nosotros, son pies, 100 centímetros, correcto, 100 centímetros, más 100,
entre 3.28084. ¿Qué dice yo aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué me está dando? Más 100 entre 100 centímetros entre 3, ¿cuánto éramos? Era en metros 3.28 0.84, me da 30.47 centímetros. Eso sería un pie. Eso sería un pie. Los 30 centímetros por pie. 30 centímetros por pie. Sería 30. 47 sería 30.48, digamos, más o menos, por 30.48. Ok, y aquí debe ser el valor de 304.80. Son 10 más, creo que sí sería. Pero vamos a hacerlo así, vamos a probar. De todos modos, es metros, aquí está el pie, aquí sería metros, sería entre, y son pies. ¿Cuánto tiene un pie? ¿Cuánto tiene un metro? Un metro tiene 3 punto entre 3.28084, así sería. Correcto, así sería aquí. Ok, vamos a probarlo. Creo que ahí sería lo correcto. No tendría que revisarlo, pero bueno, lo importante es que ustedes más o menos manejen la. Vamos a ver cómo se mira en pie. ¿Cuál estaba sacando el pie? Convertir. Ahí tienen, miren. Así. Un pie, 1.24 yardas. No, aquí creo que está malo. Yardas, creo que está mal este dato en la yarda. Quiero ver qué es lo que. En yardas, quiero ver, yardas, ¿cuánto sería? Si una yarda. Yardas aquí. Entonces, digamos, vamos a hacer el cálculo aquí. Un metro tiene 1.09361 yardas. Estas son yardas. Y en pulgada tiene 39.3701. Entonces, si yo divido este factor entre este, son punto y pico lo que serían las pulgadas. Y si un pie tiene 12 pulgadas más este por este, debería ser esto. Voy a copiar este factor, vamos a ver si sea. Ok, bueno, lo salvamos y ya. En pie,
Ya cambió la cosa, pues ya está un poquito más, así está más razonable. Está más razonable el dato, correcto. Ok, ahora solo nos faltaría nada más, quiero ver cuál tendríamos ya. Tenemos pie, nos faltarían yardas, no hemos trabajado. Saquemos otro que diga yardas. No importa el orden, si de todos modos es, lo importante es que los datos de conversión estén bien. Yardas. Entonces la yarda va a ser valor nada más aquí. Esto está bien. Ok, entonces vamos a ver. Dice que una milla en yarda serían 2000, náutica serían 2025, entonces aquí sería 2025.37. En una milla en yarda sería 1760 dividido en un kilómetro 1093.61. Aquí estamos bien. En metros, una yarda es 1.09361. Correcto, yarda, yarda. En pies, ay, sé que no lo había sacado, esas son en pies. ¿Cuánto tiene una yarda normalmente? Deberían de ser 33, 33, no me acuerdo, creo que son 33 pulgadas. Ah, bueno, pero eso no es problema. 33 pulgadas. Pues sería. Ok, permítame un segundito. Oh. Vamos a hacer la conversión. Aquí lo importante es que ustedes manejen, pues, y sepan cómo sacar el dato, ¿verdad? Ok, entonces, quiero ver cuántas pulgadas son. ¿Cuánto es en un pie? En una, perdón, una yarda, ¿cuánto es en pulgada? Una yarda a pulgada. Vamos a ver. Por si entienden una sola vez. Treinta y seis, correcto. Entonces, 36 en la ya en 36 pulgadas en pies, si son 36 pulgadas serían 3 pies, correcto. En centímetros, si son que sería una yarda a centímetros. Novecito, ah no, yo estoy pidiendo centímetros. 91.44. Noventa y uno cuarenta y cuatro. Y aquí esto debería ser 900, quiero ver. A milímetro, 914.40. 914.40. Creo que ahí estaríamos. Vamos a probarlo ahora. Ahora sería yardas. Ahí está la conversión. 3 pies son 3, una yarda. Una yarda, correcto. 36 pulgadas.
que estamos con esto. Solo nos faltaría, creo que centímetros y milímetros, nada más. Que eso es muy, muy chiquitito, como dicen, van a ser prácticamente en cero, casi todo. Pero bueno, vamos a hacerlo para dejarle ya listo esto. Entonces, centímetros, ya sabemos que centímetros es solamente vale. ¿Ok? El valor. Una milla náutica son, esto sí es altísimo. En centímetros es eso. En centímetro es 185.200. En una milla normal son entre 160.934 centímetros. En kilómetros, ¿cómo se llama? En kilómetros. Bueno, ¿en qué estamos? En centímetros son entre 100.000. En metros, metros en centímetros, son 100 centímetros. En yardas, sería entre 30, aquí vamos a tener que hacer una conversión aquí también. Vamos a ver cómo sería aquí. En centímetros es esto. Y aquí en... Vamos a hacer la conversión. Aquí estamos bien, aquí estamos bien, estamos bien. Está bien. En yardas. Sería en yardas, en un centímetro a yarda, este sería el factor. En pies, en pie. Este sería el valor. Perdón, aquí estoy haciendo mal esto. Porque lo que estoy colocando es son centímetros. Entonces aquí, centímetros a pie. Centímetro a pie. Correcto. Un centímetro a pie sería esto. Centímetro a pie. Ahí estaríamos. Un centímetro a metro. Bueno. Ok, está bien. Un centímetro a yarda sería. Aquí tengo yarda yo. No tengo yarda. Ah, ¿cómo no? Ufa. Es enorme. Pero bueno. Okay. Un centímetro aquí ya tenemos a pulgada. Centímetro a pulgada 1.
aquí a milímetro. Deben de ser 100, vamos a ver. Serían 10. Correcto. Creo yo que está bien así. Vamos a probarlo. Y ahora centímetros. Wow, prácticamente está. Wow, no se mira todo esto. Muy chiquitito. Bueno, milímetro también va a dar cero, pero de todos modos lo vamos a hacer porque en realidad para terminar el código. Es demasiado chiquitito, pero lo voy a hacer para que ustedes vean. Milímetros, aquí va a estar tremendo esto. Esto es entre 1.852.000 en una milla. Va a ser tremendo. Uno punto 1.609 más 6, vamos a ver cuánto nos da esto. Mil lo que le tengo que ver. Ahora kilómetro. Un kilómetro en ya 1.000.000. Ahí. En metros. Entre 1.000 sería. En yardas, milímetro a yarda, esto va a ser lo tremendo. Un milímetro a yarda, milímetro a pie, para que me voy a estar matando si aquí me da los valores, verdad. Ya hay un milímetro a pie y ya lo pongo y en solo para hacer la conversión. A pulgada. Quiere decir por 10, me imagino que debe ser. Creo que vamos a ver. A centímetro. Un 1. Y ahora voy a poner aquí centímetro. Correcto, 0.1. 0.1, sí. Y a milímetros solamente el valor. Y eso sería todo. Ok, miren, esta es la conversión de todas. Y si ustedes lo miraron, pues ya lo van, ahí está listo todo. Vamos a verificar que todo, que no tiene ningún error el programa. ¿Verdad? Ya lo miramos, el último valor que era este de aquí. Vamos a salvar. Y lo vamos a... A ver que no lo necesitamos. Lo salvamos y lo mandamos a ejecutar.
Ahora mismo que queremos de milímetros, convertir, ahí está, miren. Correcto, un milímetro es 0.1 centímetro, 0.3 y pico, 0.039 pulgadas, aquí están los pies, yardas, como está, como son pocos decimales los que puse, entonces no se miran todos los demás, pero porque son hasta 3 decimales, podría aumentar esto para ver la conversión, pero ya ustedes ya van a ver de que ustedes, no importa lo que ustedes elijan, ya pueden convertir los diferentes. No hay ningún error, ya no está tirando errores. Y están haciéndose las conversiones. Entonces, ¿cuántas conversiones son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conversiones. ¿Verdad? No importa el valor, yo puedo poner aquí cualquier valor, yo puedo decir que sean 10. Y él va a hacer la multiplicación. ¿Ya? Si yo elijo, por ejemplo, si yo elijo millas náuticas, ya cambia la cosa. Si yo digo millas, ahí van cambiando, miren. Todo depende de lo que yo elija. Yo siempre tengo que marcarlo para que él seleccione. Y aquí yo puedo poner la cantidad que yo quiera. Si yo puedo poner, qué sé yo, 1525 kilómetros. Ahí está la conversión. Si yo quiero que fueran millas náuticas, miren. Y ahí va, miren. Ya todo lo está haciendo como debe ser. ¿Ya? Para que ustedes lo practiquen, pues. Ya lo vieron. Y ahí dieron también el código. Espero que le haya gustado. Si le gustó, pues el, ay, disculpen por los errores que tal vez pude haber tenido, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes lo practiquen y lo hagan, pero ya es que para que entiendan cómo pueden crear ustedes un formulario de conversión de medida, de cualquier tipo de medida, puede ser para por tiempo, puede ser así medidas de longitud, medidas de peso, ya así cualquier tipo de conversión, ustedes pueden crear esto y les puede servir a ustedes para hacer todos sus cálculos, ¿verdad? Por ejemplo, quieren convertir en metros cuadrados, un metro cuadrado, un pie cuadrado, una milla cuadrada, todas esas cosas, ¿verdad? Una hectárea y así sucesivamente, entonces todo eso lo pueden convertir. Bueno, ya está hecho en Access, espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.